Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube. Soy Alexandra Pereira. Comenzamos este vídeo con la pocholadita esta. Un bichito. Uy, que le está dando hipo ahora. Como le daba dentro de mi barriga, que le daba el hipito total. ¿Cómo? Vivi. ¿Cómo? Tía, si te veriles. Aquí está el bollito. Me decís, ah, ha salido como Gasán con el pelo. No, 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 no. Esperad, es que yo tenía el mismo pelo que este niño cuando nació. O sea, éramos los dos iguales, su padre y yo teníamos el mismo pelo. Y bueno, este es el vídeo que estabais esperando de My Birth Story. Es increíble pensar que esto estaba dentro de mí hace 2 semanas y que conseguí sacarlo de mi cuerpo, de mi pequeño cuerpo. O sea, porque ¿cómo puede ser que esto estuviera aquí dentro? O sea, bueno, a ver, ya ha crecido un poco. Pero ¿sabéis lo que quiero decir? En plan, que vale, que yo tenía una barriga contundente, ya lo sabemos, pero... No lo entiendo. ¿Cómo estaba esto dentro de mí? Y tiene un piecito tan cortito. Voy a comenzar el vídeo, pero quería empezar con una imagen con el pequeñito porque sé que os hace mucha ilusión. Y aquí está mi niño precioso. Mi duendecillo. Es un duendecillo. ¿Por qué tienes cara de estar enfadado con el mundo? Es muy pequeñito. Pero se porta súper bien. Está muy activo, tiene los ojitos muy abiertos todo el rato, mirad ahora. A ver si... Oye, échale una miradita a las titas youtuberiles. ¿Cómo, mi amor? Pobrecito. Está con su hipo. Que cuando lo pongo así, abre los ojos. Y luego, cuando os lo enseño... Ya no, me está mirando. Hola, mi amor. Mi bollito. Tiene mucho pelo. No nos tenemos que preocupar por el pelaje. Mi vida, te amo. Se lo voy a dar a mi mami para poder grabar el vídeo. ¿Quieres decirle algo a las titas? ¿Y titos, youtuberiles? Porque hay titos también. ¿No? Bueno, pues nada. Bueno, vamos a comenzar el vídeo. Voy a darle gordito a mi mamá para poder grabar y contaros la historia de cómo nació esta criatura en el mundo. Bueno, lo primero, café. Madre mía, este vídeo es muy especial. Sé que lo habéis estado esperando mucho, sé que os he dejado con la miel en los labios del vídeo anterior y que os he dejado justo en el mejor momento en el que empezaba toda la historia del parto, de cómo se sucedieron los acontecimientos este día. También es un vídeo que a mí me ha costado un poco grabar, no solamente por la falta de tiempo que tengo ahora mismo, sino también porque quería contaros todo de una forma coherente y ordenada, o sea, para que tengáis una idea de cómo ocurrió todo y por qué pasaron ciertas cosas y qué caminos elegí, ¿no? Porque lo bueno es que he tenido la opción de elegir diferentes opciones a lo largo del transcurso del parto, que ha sido maravilloso en ese sentido. Y creo que vamos a empezar ya, porque este vídeo ya de por sí va a ser un vídeo largo en el que os cuento muchas cosas y vais a ver muchas imágenes de lo que ocurrió el día 7 de agosto del 2022. Hace 2 semanas, justo hoy, hace 2 semanas que di a luz y lo estoy grabando, pues eso, 2 domingos después. Me parece increíble que hayan pasado 2 semanas. No doy crédito a cómo pasa el tiempo. Me lo decíais muchas, en plan que a partir de que tienes un hijo como que el tiempo se acelera y es de verdad que creo que se me han pasado los días, o sea, como de repente ya estoy en la noche, de repente ya estoy en la noche otra vez, ¿sabéis? Es que como que los días pasan muy, muy rápido ahora. Me preguntáis mucho a mí que cómo estoy. Ahora estoy mejor. La primera semana fue dura, no os lo voy a negar. Estaba en un estado emocional muy raro, no estaba bien, yo no me encontraba yo misma, o sea, estaba... muy, muy perdida. O sea, estaba bien, pero al mismo tiempo tenía muchos momentos en los que estaba mal, ¿sabéis? O sea, es como que psicológicamente fue... uff, como una bomba. Y ahora ya estoy mucho mejor. 2 semanas después ya puedo decir que empiezo a encontrarme a mí misma, que ya me siento un poco mejor. Y como os digo, bueno, pues ya poco a poco. Gracias a Dios que tengo la ayuda de mis padres aquí. También estuvieron mis suegros 3 días. Ya veremos cuando se vayan cómo hacemos, porque... la ayuda que nos están dando mis padres, la verdad es que es crucial para superar estas primeras semanas. Pero bueno, lo más duro para mí, sin duda alguna, es la falta de sueño. La falta de sueño que estamos viviendo, lógicamente, por las noches.
aunque Sasha se porta súper bien y es un bebé que come y duerme muy bien, igualmente te despiertas. O sea, yo me despierto ya solamente cuando hace un ruidito. Sabéis que estamos haciendo colecho con él aquí, en la habitación, y cuando hace un ruidito veo a ver si se está ahogando o si está respirando, o sea, bueno, las cosas que te pasan cuando eres madre, ¿no? Que estás así como pendiente constantemente, es muy chiquitito, entonces te da cosita y cada cosita que hace pues estás viendo a ver si está bien y... Aunque duermas entre toma y toma, no duermes. Entonces es una falta de sueño permanente que tengo ya. Hoy le pedí a mis papás que vinieran temprano a casa y estuve durmiendo hasta hace 2 horas porque estoy grabando esto casi al mediodía. Porque normalmente sabéis que yo me despierto súper temprano, pero hoy de verdad que estaba con un colapso, una necesidad de dormir horas extra, vamos a decir, que ya era necesario tener este momento, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar más, quiero ir directo al grano. Estamos muy bien todos, adaptándonos los unos a los otros, Sasha a nosotros, nosotros a Sasha, y viviendo este momento con mucha ilusión y con mucha alegría, pero obviamente también es duro, no os voy a negar que es duro, pero es muy bonito. Entonces, tratando de aprovechar cada minuto que tenemos con él y cada mirada que nos da, cada momento que vivimos con él es maravilloso, incluso los duros también, así que felices. Así que nada, vamos a empezar con la historia del parto. Vamos a retomar un poco el final del vídeo anterior, porque en el vídeo anterior hubo tomas que no publiqué en ese vídeo, pero que están, ¿vale? Que es en el transcurso de casa al hospital, que como sabéis todo se sucedió porque mi médico me llama y después de tener esta revisión en la que él estaba un poco preocupado tanto por el peso del bebé como por la falta de líquido amniótico, o por el nivel de líquido amniótico, mejor dicho, me llama de nuevo y me dice: Alex, prefiero casi que vengas hoy, hay algunos riesgos asociados a la espera y yo no quiero que corramos esos riesgos, no hay por qué correrlos, vente esta noche y te inducimos el parto esta noche, vamos a hacerte la activación de membranas para que se inicie el parto porque ya estás a 2,5 dilatada y esto en 24 horas tenemos un bebé. Para mí fue un shock, no os lo voy a negar, porque aunque hubo un comentario en el vídeo anterior que me decía: ¿tú pensabas que te iba a venir el niño acorde a tu agenda? No, para nada. O sea, yo no pensaba que mi hijo iba a venir acorde a mi agenda ni cuando yo quisiera, en absoluto. Pero cuando ya fue un shock que te digan, ¿no? En una revisión normal, en 2 días vas a tener un bebé, vente el lunes, pero es que ya cuando te llaman después de 2 horas, que ya lo estás procesando, que en 2 días vas a tener a un bebé, y después de 2 horas te vuelven a llamar y te dicen: mejor vente esta noche, ahí ya sí que fue el shock total, ¿no? De te tienes que preparar y en 4 horas vas a estar en el hospital ya con un proceso de parto iniciado. Y yo creo que si no hubiera habido un riesgo y que la cosa hubiera estado bien, si yo hubiera podido esperar 4 o 5 días, yo me hubiera puesto de parto por mí misma. Creo, sinceramente, que hubiera ocurrido así. Y eso, pues, igual te da, no sé, como que lo procesas de una forma diferente cuando tú te pones de parto, pero cuando te dicen tienes que venir y te lo tenemos que inducir en 4 horas, es un poco un shock, ¿vale? O sea, realmente es como, wow, mucho para procesar en poco tiempo. Y aunque es increíble, una cosa que estaba pensando el otro día, estás 9 meses esperando por ese momento, que además es un momento deseadísimo, pero cuando te dicen que va a pasar, no te lo crees. Es increíble, y me lo habéis escrito muchas mamás que os ha pasado lo mismo, que es increíble que no te lo crees cuando llega el momento, porque es realmente un momentazo, ¿sabéis? O sea, es como una ola que te golpea. Así que esa es como yo lo viví, y vamos a ir con esas imágenes de casa al hospital y en esas conversaciones que tuvimos en el coche Gassan y yo, hasta que llegamos al hospital y hacemos check-in. Ok, ¿ya ves todo? Vale. Bueno, ya vamos. Bueno, pues estamos de camino al hospital. Es que no me puedo creer que esté grabando esto. Es un lot como una casa. Llegando. Estamos a 12 minutos del hospital, o sea que acabo de llamar a mi doctor. Me ha dicho que, bueno, que vayamos a la planta de maternidad y desde ahí pues me van a preparar y todo, y en una horita vendrá él para hacer la historia y hacer la official admission to the hospital. Así que nada, espero poder dormir hoy y estar con fuerzas para mañana, porque yo creo que mañana va a ser el gran día. Muy fuerte todo esto. ¡Hala, qué chulo de noche, ¿no? Sí. Lots. Bueno, ya hemos hecho check-in en la habitación y
estamos esperando al doctor para que me haga este tema del cérvix para ver si activa el parto. Y el bebé se está moviendo mucho, la verdad. En ese sentido estoy bastante tranquila porque todo está en principio bien. De momento me han puesto este camisón que me queda gigantesco. Él dice que segurísimo, mañana tenemos bebé. Yay. Habemos baby. Bueno, aquí es mi cama. Ahí es la cama de Basana. Y esta es mi camita. Y nada, voy a roncar igual. Sí. A ver cómo te despierto desde aquí. ¿Cómo? Porque en la cama te doy así. Ah, es verdad, no puedes. Qué maravilla. Pobrecita. Oye. Ya estamos preparaditos. Sí. ¿No? Tiene todo su setup, sus necesarios puesto, las cosas en el armario. Sigo en shock, o sea, no, o sea, preparada mentalmente no estoy. No sé qué me pasa, pero estoy como, no estoy procesando esto, ¿sabes? Yo pienso que simplemente tenías un plan para la semana que viene. Sí, o sea, tenía como clarísimo el plan. La semana que viene para mí eran 2 días, o sea, el lunes. Pero no ahora. No, pero, cariño, ¿sabes? Así va la vida. La vida es así. It happens while you're planning for it. Total, la vida es lo que ocurre mientras estás haciendo planes. Chao. Voy a jugar toda la noche. Ay, no. Bueno, a las 12 de la noche hago check-in en la habitación, en la que finalmente acabaré dando a luz, que por cierto me han dicho que soy la primera mujer en dar a luz en esa habitación. ¡Ojito! Digo, pues tenéis que bautizarla, la habitación Sasha, está clarísimo. Bueno, entonces nada, me hacen esta maniobra, la activación de membranas que duele bastante, pero bueno, soportable. Dura unos 40 segundos, más o menos, todo lo que tú puedas aguantar, ¿vale? Y a partir de ahí yo empiezo a tener ya contracciones un pelín dolorosas, vamos a decir, porque ya mis baremos del dolor han cambiado después del día 7 de agosto, os lo puedo asegurar. Más dolorosas de lo que estaba teniendo, porque las que estaba teniendo eran como, me daba presión en la tripa pero no tenía dolor, pero más dolorosas. A partir de ahí vienen 30 enfermeras a chequear que estaba todo bien, yo no sé por qué, porque yo estaba fenomenal, la verdad, me encontraba súper bien, pero bueno, vienen a medirme la tensión, el pulso, la temperatura, bla bla bla, y vienen como 3 o 4 veces. Entre eso, que estás en una cama que no es la tuya, que estás nervioso, que te viene un hijo en camino, que la ilusión, la tensión, la no sé, todo, no me duermo. Esa noche yo no duermo nada, lo cual era uno de mis mayores miedos, ya lo sabéis, porque yo quería dormir y estar descansada y estar, encontrarme bien, pero no fue el caso porque no pude dormir y llevaba ya pues casi 24 horas sin dormir cuando me despertase al día siguiente. Bueno, me desperté, continué. A las 6:30 de la mañana me despierto como cada día, porque hago así, a las 6:30, pues me voy al baño, me hago mis cositas, me ducho, me pongo unas cremitas, intento distraerme un poco porque Gassan todavía estaba medio groggy y yo pues ya estaba despierta, o sea, estaba súper despierta e intentaba volver a dormir pero no era capaz porque ya era inviable aquello. Buenos días, little update, sigo pregnant. He tenido una noche en la cual no he podido dormir porque me han venido a chequear varias veces y ha sido imposible, o sea, es que ha sido imposible dormir. Aunque he intentado, no he podido. Luego por la mañana he conseguido dormir una hora. Tengo contracciones que me están doliendo, pero es un dolor soportable, la verdad, hasta ahora estoy bien. Y quiero ver ahora, a ver si me dejan desayunar. Tengo como dolor de cabeza por no haber dormido y estoy bien. O sea, estoy bien. En general, diría que el dolor es un 6,5 de 10 en este momento. No sé cómo va a progresar, pero esa es la situación. Ahora mismo. Lo que estoy es muy cansada. O sea, mi mayor pesadilla está pasando, ¿sabes? Estoy cansadísima, pero bueno, a ver si consigo dormir entre contracción y contracción y recupero un poco. La mañana se desarrolla a partir de a las 7:59, a las 8 de la mañana más o menos, yo ya empiezo a tener contracciones un poquito más regulares, ¿vale? Porque hasta ahora estaban como muy irregulares, muy espaciadas en el tiempo, empiezan a ser un poco más regulares y Gassan y yo empezamos con nuestra técnica que nos sirvió de aquí, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que me pusieron la epidural, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estuvimos con este ritual, Gassan y yo,
que era el siguiente. O sea, a mí me venía una contracción y yo le pedía a Gassan, le llamaba, le decía ya. Él venía y me apretaba las caderas, como vais a ver en los vídeos, y me las subía un poco. Y esa presión en las caderas, os juro por mi vida, que me salvó. O sea, yo creo que si hubiera mantenido un nivel de dolor como el que tenía hacia el final del parto, hubiera podido subsistir con esas contracciones y ese dolor hasta dar a luz, finalmente, con la ayuda de Gas, que fue crucial. Fijaros, nos enseñaron un mogollón en las clases de hipnosis de parto y tal, nos enseñaron un mogollón de técnicas con el rebozo, que es una manta que yo tenía muchísimas esperanzas con esa manta, porque te cuelgas, te das como... Es muy guay, ¿vale? Había como un montón de opciones, de puntos de presión, de cosas que se podían hacer para, en pareja, ¿no? Para superar ese momento de la contracción y tratar de aliviar o gestionar el dolor de una forma mejor. Pero os juro que la única que me servía era esa. O sea, la única... Yo creo que cada embarazada tiene que encontrar ese movimiento o esa técnica que les funciona en cada momento. Yo probé varias cosas y nada me funcionaba. Lo único que me aliviaba era que Gassan aplicara muchísima presión en las caderas en ese momento. Me rebajaba el dolor de un 8 sobre 10 a un 7 sobre 10, a un 6 sobre 10 en algunas ocasiones. Era mucho más fácil de gestionar para mí el dolor cuando hacíamos eso, que cuando no lo hacíamos. Cuando no lo hacíamos era espantoso. A partir de las 8:30 o así, es cuando me doy cuenta, porque estoy comiendo, estoy desayunando, que las contracciones, cuando estoy tumbada así, boca abajo, boca arriba, que me da pánico, o sea, ese momento me daba pánico y lo sufrí varias veces, porque hay veces que te tienen que estar chequeando lo que sea y tienes que estar tumbada, ahí eran insoportables. O sea, yo para mí, las contracciones eran de pie, o sea, yo me pasé de pie el 80% del parto. Tenía que estar de pie o en la pelota, pero fundamentalmente de pie para poder soportar las contracciones. Cuando yo estaba sentada o tumbada, uff, se multiplicaba el dolor por mil. Era insoportable, insoportable. Entonces, cuando me pilló ahí comiendo, en ese primer desayuno, ya me di cuenta de que así no podía aguantar el parto, de que tenía que estar... Iba a ser una, yo ya lo sabía, que iba a ser una de esas embarazadas parturientas que tenían que estar activas, que se tenían que mover y que mi cuerpo me lo iba a pedir. Y efectivamente fue así y lo viví mucho mejor de pie, el grueso del parto, que sentada. Bueno, estoy en la cama porque me están monitorizando ahora mismo al bebé. No sé si lo escucháis. Me ha llamado el doctor y me ha dicho que va a venir en un ratito, en unos minutos. Yo creo que estará al llegar para chequearme y ver un poco cómo está la cosa. Y que hay dos opciones. Una es seguir como estoy. Bueno, hay tres opciones. Seguir como estoy, a tratar de acelerar un poco el proceso con medicación. Y luego una tercera opción sería volver a hacer lo que hizo ayer para activar las membranas y todo esto y que se siga moviendo el parto. Porque el tema es que las contracciones que estoy teniendo no son regulares, ¿sabéis? Entonces, para que haya un parto que esté progresando, tienen que ser regulares y ahora mismo no lo son. Entonces, puedo tirarme así un montón de tiempo y tienen que mover las cosas, así que... También quiero ver cuánto he dilatado porque ayer estaba a 3 antes de irme a dormir y no tengo ni idea de cuánto estaré ahora. Y también es importante ver eso. Así que aquí estoy esperando. Está bueno este café, es de Common Grounds. Tienen varios por Dubai. Bueno, el caso. A ver, dejo aquí un poco el café. Que estoy como... Es como si estuviera solapado mi mano. Tengo aquí la chuleta, ¿eh? Que la voy leyendo porque la estuve escribiendo ayer para acordarme de ciertos momentos y las etapas y todo. Y cómo lo viví y qué cosas más técnicas pasaron en cada momento. A las 10:30 más o menos, vuelve a venir mi doctor, me chequea. Por primera vez, porque yo pedí que hubiera pocos checks en cuanto a la dilatación, que es algo que también lo hace él. No se hacen muchos a lo largo de todo el proceso porque prefieren dejar a la mujer tranquila y bueno, que vaya dilatando a su manera. Pero obviamente hay algunos momentos en los que tanto yo como él estábamos interesados en saber cuál era la evolución, ¿no?, del cérvix. En ese momento me chequea, después de estar monitorizando al bebé un rato y tal, y me da varias opciones, ¿no? Me dice, puedes irte a dar una vuelta y volver. O sea, no tienes por qué estar aquí en el hospital. Y yo dije, yo es que ya estaba en mood hospital, ¿sabéis? Yo ya no me quería ir a ninguna parte. Yo quería ya
evolucionar con el parto y moverme. O sea, en mi cabeza salir del hospital era como volver hacia atrás en el tiempo y yo no quería eso. Entonces me dice, puedes ir a darte una vuelta para ver si se activa andando, moviéndote, ta, 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 ta. Podemos hacer otra activación de membranas, podemos poner oxitocina, podemos poner tal. O sea, me dio como varias opciones y de todas las opciones que me dio, yo elegí volver a hacer otra activación de membranas porque, aunque sabía que iba a ser doloroso ya llegados a ese punto en el que estaba teniendo contracciones y tal, y que las contracciones a posteriori iban a ser más dolorosas, como así fue, sabía que esto iba a activar más el proceso y ya que estábamos en una inducción, dije, mira, ya me da igual, seguimos con la inducción. Con lo cual, se vuelve a hacer otra activación de membranas y después de esto se vuelven mucho más intensas las contracciones, más regulares y ya a partir de ahí vomito por primera vez, ¿vale? Vomité todo el desayuno, en plan, maravilloso, por el dolor. Y de verdad, esto es otra cosa que yo sabía que me iba a pasar. Se lo dije a Sande, dije, hay ciertas cosas de mi parto que yo sé que van a pasar sí o sí. Y le dije, una de ellas es que voy a vomitar por el dolor. Lo tenía clarísimo. O sea, lo tenía clarísimo que iba a vomitar. Luego, a posteriori, vuelvo a comer para tener más fuerzas. O sea, nunca dejé de comer. Esto es una cosa que me pareció maravillosa, de los, tanto del hospital como de mi doctor, que me permitieron, por cómo se estaba desarrollando mi parto y tal, poder comer a lo largo de todo el proceso, hasta incluso pocas horas antes de tener lo que es la fase de expulsivo. Y eso me dio fuerzas, porque si yo estaba sin dormir y sin comer, ya sí que hubiera sido un rastrojo. O sea, ya no hubiera podido hacer nada con mi cuerpo, porque yo necesito ingerir alimento para poder tener fuerzas y poder evolucionar en este momento que es tan físico, ¿no? Entonces, el hecho de que me permitieran comer todo el rato, que hay algunos hospitales que sé que en el momento en el que haces check-in no te dejan comer, me pareció brutal. Además, hay muchos estudios que aseguran que el hecho de que se le permita comer a la mujer favorece la evolución del parto, ¿no? En muchos casos. Entonces, si no hay complicaciones, por supuesto, está muy bien que te dejen comer y yo agradecí muchísimo eso porque no sé qué hubiera hecho, la verdad. Ya saltamos de las 10 y pico, 11 a la 1, ¿vale? Este proceso de las 10 y pico a la 1 yo lo vivo bastante intenso. Aquí ya tengo unas contracciones que duelen de al 8 más o menos sobre 10, o lo que yo pensaba que era un 8 sobre 10, alguna al 9 sobre 10. Y yo empiezo a utilizar otra técnica que me enseñaron, que es el humming, que es un tipo de respiración que haces así. No me quiero reír, pero haces esto, ¿no? Entonces notas como una vibración interior que de alguna forma me ayudó mucho. Esto, junto con la aplicación de presión en las caderas, fueron mis salvavidas hasta las 4 de la tarde. Desde las 12 hasta las 4 de la tarde o incluso desde las 11. Porque cuando yo estaba haciendo ese tipo de respiración y me acordaba de hacerla y era capaz de concentrarme y estar por encima del dolor, o sea, para mí era como una salvación porque era la intensidad se reducía en un punto o un punto y medio y eso es mucho. Cuando estás ya con tanto dolor durante tantas horas, ayudaba un montón. Para mí, el humming y el tema de la presión en las caderas me salvaron durante esas horas. Oh, it's okay. Oh. Yo tampoco dormí. Nadie durmió. Oh, oh my God. Pues básicamente esto es lo que pasa cada vez y pasa cada 2 minutos. Nos ha dicho el doctor que esto es el máximo de dolor que voy a sentir, lo cual es bastante heavy ya. Pero también le ha dicho a Gas, que me he puesto a llorar, que en 2 horas o 3 puede que esté aquí el bebé. Me he puesto a llorar incontrolablemente hace 2 minutos. Es muy fuerte que vayamos a ser papas, mi vida. Va a ocurrir. Qué fuerte. Ya pasamos a las 3 de la tarde, 3 y media. Ya la intensidad y la duración y la secuencia de las contracciones es ya cada... Tenía contracciones cada minuto y medio, 2 minutos. Duraban 1 minuto. Y estaban al máximo de lo que marcaba la máquina, 124, que era el máximo, creo. 124 durante 1 minuto. Pum, 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 pum. Y así me tiré, no sé, 2 horas o así. Yo ahí ya tuve una conversación con Gasan, porque yo ahí estaba ya muy cansada. Y teníamos que tomar una decisión en cuanto a qué curso seguir con el parto. Yo quería un parto natural, ¿vale? Sin medicación. Pero ya no estaba siendo un parto natural, pero estaba siendo un parto inducido. Pero al final, yo lo que quería era que
dentro de lo que podía ser, que fuese lo más natural posible, ¿no? Y al final acabé teniendo un parto vaginal maravilloso y no me arrepiento de nada de lo que pasó ni de cómo se sucedieron los acontecimientos, porque fue mi parto. Pero es verdad que yo nunca me cerré a la puerta a no ponerme epidural, porque no quería sentirme, o sea, yo tenía todas las posibilidades abiertas a todo. Incluso no me cerraba a una cesárea, porque si tiene que ser lo que tiene que ser, o sea, lo que fuese mejor para el bebé y para mí en ese momento. Yo no me quería cerrar ninguna puerta, porque los partos son así, tú nunca sabes lo que va a pasar, ni lo que es mejor, ni cómo se van a suceder los acontecimientos, ni qué riesgos puede haber en cada momento, porque las cosas cambian de un minuto a otro. Entonces yo quería estar con la mente abierta. Entonces en ese momento yo tuve una conversación con Ghassan y hablamos, ¿no? Le dije, ¿qué piensas? En ese trance de entre contracción y contracción en el que podía pensar todavía, ¿cómo me ves a mí? Desde fuera, ¿no? Y me dijo, lo estás haciendo muy bien. Yo creo que si sigues así puedes continuar hasta el final del parto. Y le dije, tú te ves con fuerzas también, porque Ghassan tampoco había dormido. O sea, estábamos muy cansados los dos al final, y aunque era yo la que estaba sufriendo el dolor, Ghassan estaba ahí minuto tras minuto haciendo fuerza. Y dije, ¿tú crees que puedes seguir con la presión tal y como la estás haciendo ahora y ayudándome hasta el final durante 5 horas más si es necesario? Y me dijo, sí, sin ninguna duda, puedo seguir. No te preocupes por eso, porque puedo estar ahí. Y le dije, pues entonces vamos a seguir. Yo en ese momento, mi mente estaba todavía, fijaros, estaba como a un nivel de dolor de 9 sobre 10 cada 2 minutos, pero yo estaba como convencida de que podía llegar, porque aunque era mucho dolor y era muy frecuente ya, yo dije, si es esto, puedo aguantarlo. O sea, si es esto, lo puedo aguantar sin ninguna duda. Vale, no era eso. ¡Sorpresa! 10 minutos más tarde, ¿vale?, de tener esta conversación, de repente yo siento como si se me bajara un poco de líquido por la pierna, ¿vale? Entonces empiezo a ver qué pasa ahí. Veo como si fuera agua, ¿vale? Entonces yo digo, uff, creo que es la bolsa, ¿no? Y lo usé yo, porque cuando me rompieron la bolsa, aquello fue, ahora os lo cuento, pero fue una barbaridad de agua lo que salió de ahí. Increíble ese momento. Y entonces, nada, llamamos al doctor, viene, me chequea y me dice, tienes una fisura. No sé exactamente qué término utilizó, porque ahora mismo no recuerdo con claridad lo que dijo, pero algo como que la bolsa estaba fisurada, pero no estaba rota del todo. Entonces me dijo, te voy a chequear otra vez, y me dijo que estaba dilatada solo de 4 centímetros. Ahí se me vino un poco el mundo encima, porque yo pensaba que ya estaba de 6 o 7 centímetros, ¿sabéis? O sea, después de tantas horas y con las contracciones que estaba teniendo tan seguidas, tan regulares, tan potentes, pensé que ya debería estar más dilatada, lo cual no era el caso. Pero 4 centímetros, bueno, tampoco está fatal, pero, ¿sabéis? En mi cabeza yo ya tenía como otro número. Y me dice, de nuevo, me da todas las opciones que tenemos, que siempre eran 2 o 3 opciones, no hacer nada, continuar. Yo dije, si sigo con este dolor así y esto no avanza todo lo rápido que yo quiero, entonces una de las opciones era romper la bolsa. Yo sabía, por vídeos que había visto, miles de vídeos que había visto, que cuando rompes la bolsa, las contracciones se vuelven, en muchos casos, muy heavy, muy fuertes, muy intensas, muy bestiales. Y tenía miedo, y se lo dije, le dije, es verdad que cuando pasa esto, o sea, cuando tú rompes la bolsa, luego es posible que mis contracciones se vuelvan más bestiales, ¿no? Y me dijo, sí, puede pasar, es muy habitual, bla, bla, bla. Y dije, bueno, hay que hacerlo, porque si no, no avanzamos con esto. Y yo ya estaba en un momento físico y mental muy agotada, muy cansada. Y yo en mi cabeza era, vamos a acelerar lo máximo posible para llegar al momento del parto ya, del expulsivo, porque yo sabía que el expulsivo, si yo aguantaba las contracciones con ese dolor, yo podía llegar al expulsivo y empujar sin problemas, sin epidural. Esa era mi mentalidad. Entonces yo quería llegar cuanto antes al expulsivo, y para eso, si teníamos que acelerar pasos como era romper la bolsa, etcétera, no me parecía mal. Nadie me puso ninguna presión, en realidad me estaba poniendo yo a mí misma, porque yo sabía que cuanto antes llegas al expulsivo, mejor lo iba a gestionar el dolor, ¿sabéis? En el expulsivo, porque lo que duele realmente es lo de antes. Pero claro, ¿qué pasó? Que cuando me rompieron la bolsa, ay mamá, cuando me rompieron la bolsa, lo que yo pensaba que era un 9 sobre 10 era un 1 sobre 10. No os digo más, no os digo más, un 1 sobre 10. Eso se volvió para mí una película de terror. Aquí se empieza a poner interesante la historia. A partir de ahí yo entro en una espiral que os voy a ahorrar los vídeos y os voy a ahorrar, no, más bien os voy a ahorrar los audios, porque o sea, yo ahora veo estos vídeos, que los tengo todos. Primero, me muero de la vergüenza, ¿vale? Con todo el equipo médico que había allí. Mi médico debe estar todavía con un pitido en el oído a día de hoy, porque fue, o sea, yo no gritaba ya normal, el humming ya pasó.
a otra dimensión, ¿vale? O sea, el humming nos olvidamos de él ya hace 4 telediarios. Yo ya no hacía humming, yo ya no hacía... Yo gritaba como si fuera una cantante de ópera frustrada. O sea, os juro que los gritos eran... Se escucharon en todo el edificio. Yo no... O sea, yo gritaba, además continuado, o sea, una potencia, un pulmón, que yo no sabía que tenía esto ahí dentro. Bueno. O sea, eso no es nada comparado con lo que yo estaba haciendo. Es que me río porque cada vez que veo los vídeos, os juro por Dios, que me entra la risa floja de la vergüenza y del horror. ¿Sabes? O sea, aparte, me acuerdo porque mi doula me dijo, yo siempre le digo a mis madres que no se preocupen porque ellas nunca van a volver a ver al equipo médico en general, no vuelves a ver a esas personas. Y me dice, bueno, en tu caso sí. Porque claro, o sea, Ghassan conoce a mi médico, o sea, son amigos. Y es como de, o sea, de hecho mi médico al día siguiente vino, imaginaros la movida, ¿eh? De cómo se vivió todo este momento, que fue una hora en total, pero fue horrible esa hora. Me dijo, ¿tú te acuerdas de lo que pasó ayer? Y dije, sí. Preferiría olvidarlo, pero me acuerdo porque tengo vídeos. No te preocupes. ¿Se imaginaron la movida de los gritos y toda la historia? O sea, y menos mal que ese señor... Vale, espera, me estoy anticipando. Yo empiezo con esas contracciones, ¿vale? Bestiales. De dolor, 40 sobre 10. O sea, no hay otra manera de describirlo. Lo que sentía, no lo sé explicar con palabras, como que me rompían por dentro. Es un dolor que, fijaros, no puedo recordarlo, solo sé que era insoportable, pero no puedo recordar el dolor. Soy incapaz de recordar el nivel de dolor que tenía. Sé que era insufrible, que me rompía por dentro, que sentía como que me desgarraban de un lado a otro, que me tiraban y me partían en dos. O sea, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero no recuerdo la intensidad de ese dolor. ¿Cómo puedo no recordarlo? Pues porque la mente es muy lista. Y para asegurar la subsistencia humana, nos hace olvidar el dolor que sufrimos las mamás para que tengamos más hijos. ¿Qué os parece esto? Cuerpo humano sabio. Pasamos de las 15:45, lo que me parece como una hora y media, pasan como 20 minutos, vuelve mi doctor, me chequea para ver un poco con la rotura de la bolsa cómo se desarrolla esa evolución de la dilatación. Pasamos de 4 a 7 centímetros, fijaros, en 20 minutos. Pero claro, me dice, igualmente, tal y como estás entre 6 y 7. Esto puede durar entre una hora más y 3 horas más, que al final fue lo que pasó, porque es que si me dio a las 4, sí, hasta las 7:50 mi hijo no nació, o sea que aún teníamos parto por delante, pero bastante. ¿Qué pasa? Que yo, ante esa situación en la que tenía 3 horas por delante con un nivel de dolor de 40 sobre 10, agotada, sin dormir, más de 24 horas, ya con un nivel de agotamiento físico, mental, de no saber realmente cuánto, porque nunca sabes cuánto, si va a ser una hora, va a ser más, yo le dije, no puedo, llama al anestesista ya. Llama a ese señor, que venga aquí, que me pinchen ya lo que tengan que pincharme, me da exactamente igual. Yo no aguanto más. Yo en ese momento ya me quería morir. Lo sentí en un momento dado, tuve un minisegundo de frustración en el que miré a Gas y le dije, fuck. O sea, además lo dije en inglés, le dije, fuck. Dije, qué pena, o sea, haber hecho todo esto, ¿vale? Que fue el 80% del parto, prácticamente. O sea, el 80% del parto lo hice sin ningún tipo de anestesia. Qué pena haber llegado hasta aquí, haber aguantado tanto, haberlo hecho tan bien y que ahora justo, cuando queda el último tramo realmente, que no poder aguantarlo, el dolor, qué pena me dio. Pero bueno, dije, no pasa nada. Intenté sacar ese pensamiento de mi cabeza porque no quería estar en ese mood para mi parto. Y dije, fuera ese pensamiento, no pasa nada. Pasamos a la siguiente fase, epidural, vamos a conseguir que este señor venga lo más rápido posible para quitarme este dolor porque es insoportable. Y vamos a concentrarnos en que al menos no voy a sentir dolor. Hay que ver siempre el lado positivo, siempre lo digo. Así que me concentré en ese pensamiento y ya se me borró completamente esa mini frustración que sentí durante medio segundo y pasamos a la siguiente fase. Entonces llega ese señor que tarda 15 minutos en llegar, que parecen 5 horas, pero menos mal que llegó súper rápido. La verdad que gracias a Dios por ese señor, por la medicina moderna, la epidural y la madre del cordero. O sea, tuve 2 contracciones cuando me estaban pinchando. O sea, a lo largo de entre que te preparan, te sientan, te ponen boca arriba, te ponen un poco de anestesia local, tuve 2 contracciones. Me quería morir. Ahí fue cuando dejé sordo de un oído a mi doctor, que estaba conmigo porque Gastón no podía estar mientras me pinchaban la epidural. Los gritos eran ya, o sea, un nivel de dolor insoportable. O sea, insoportable. Y fue duro,
pero lo sobrevivimos. Lo sobrevivimos. Tarda un poquito en hacerme efecto la epidural, pero cuando me hace efecto, efectivamente yo ya noto una contracción que la noto como al 50% de lo que estaba sintiendo y ya la siguiente ya no la noto. Entonces yo ya estaba como en el cielo, en la tierra. Fue una salvación para mí, que no os podéis imaginar porque claro, o sea, eso fue ya el momento en el que yo ya sentía relajación corporal. ¿Sabéis? O sea, como relajación corporal después de tantas horas, con tanto dolor, con tanta molestia, tan cansada. Fue maravilloso. Lo sentí como he tomado la decisión correcta, gracias Señor. Y a partir de ahí, al ponerme la anestesia, se me ralentizan las contracciones. Entonces me ponen oxitocina y empiezo a temblar, ¿vale? O sea, yo no sé si fue la anestesia, no sé, porque no soy médico, no entiendo muy bien estas cosas, no sé si fue la anestesia lo que me provocó los temblores o la oxitocina, pero empiezo a temblar, ¿vale? Empiezo a temblar con unos temblores que vais a ver en el vídeo, que no pasa nada, o sea, realmente no, yo no estaba mal, pero me dicen, descansa una hora, intenta dormir, y yo, ¿cómo voy a dormir? O sea, y otra cosa que me pasó fue que yo parecía que estaba como drogada, o sea, drogada, no en plan con lo que viene siendo sin sentir las piernas. O sea, yo sentía la epidural hasta la mandíbula. No sé por qué. Sentía que no podía moverla con la facilidad con la que la muevo ahora mismo, por ejemplo. Y además sentía que mi cabeza estaba un poco... Yo le decía cosas a Gassan que no tenían mucho sentido. Le hablaba así como... Ah. O sea, estaba como ida. Y luego estaba como sin dormir, pero estaba como dormida. Y yo en mi cabeza pensaba, ¿cómo rayos voy a despertarme para empujar? O sea, porque en la fase de empujos yo la he visto, todo el mundo está como muy... Intuit, ¿no? En inglés, o sea, como muy dentro de la situación y como a tope y empujando y tal. Y yo decía, ¿cómo rayos voy yo a empujar si estoy así de dormida? O sea, estaba cao, claro, estaba agotada ya. Y lo que hizo esto fue ponerme en tal estado de relajación que, ¿sabéis? O sea, estaba muy cansada. En este momento llevo ya 18 horas de parto, ¿vale? Desde el comienzo. Y bueno, empiezo a sentirme cansada. Duermo como, yo creo que media hora. ¿Vale? Consigo dormirme media hora. En un momento dado vuelven a explorarme, que ya son las 6 de la tarde. Viene mi doctor, vuelve a explorarme y me dice que ya podemos comenzar los pujos. Me explica un poco la situación porque, claro, mi mayor miedo y una de las razones por las cuales yo no me quería poner la epidural es porque cuando yo me pongo la epidural pierdo control sobre toda la parte baja de mi cuerpo, ¿no? Entonces yo sabía cómo empujar, yo había aprendido técnicas de pujos con 3 pujos diferentes que yo sabía hacer y... A partir de ahí yo pienso, ¿cómo yo voy a empujar si yo no siento absolutamente nada de aquí para abajo? O sea, es muy difícil empujar o controlar ciertas partes internas de tu cuerpo, que ya de por sí son difíciles de controlar porque ya no tenemos un control brutal de esa zona porque no la solemos utilizar. Pero ¿cómo tú empujas si no la sientes? Es como... Realmente era muy, para mí, a nivel mental, era difícil y de hecho lo fue. Y me tuve que guiar por lo que me decían la gente que me estaba viendo empujar desde fuera. Mi doctor, la comadrona, etc. Porque no, yo no sentía nada, ¿sabéis? Y de hecho creo que podía haber hecho un mejor trabajo de expulsivo si hubiera estado sin la epidural, vamos, mucho mejor. Lo que pasa es que al no sentir nada, pues yo me empujaba de aquella manera. Ah, me habéis preguntado también que por qué me pusieron oxígeno. Me pusieron oxígeno porque justo antes de ponerme la epidural, ¿vale? Hubo un momento en el que el latido del bebé estaba un poco en el lado más bajo, vamos a decir, o sea, bajó un poquito de ritmo. Y lo que pasó fue que pues simplemente me mandaron ponerme en el lado derecho. Yo no era capaz de ponerme en el lado derecho porque me dolía tanto que no era capaz. Entonces me pusieron un poco de oxígeno y luego me lo pusieron también una vez que me pusieron la epidural, porque sentía, como os digo, como una presión aquí en el pecho y sentía como que no podía respirar, pero en realidad yo creo que era más psicológico que real. O sea, yo estaba respirando normal, pero sentía como que no respiraba. Entonces me pusieron un poco de oxígeno para mejorar la situación. Empieza la fase del expulsivo. Bueno, entonces ya cuando empieza el expulsivo, como os decía, ahí lo vivo de una forma en la que yo estoy viviéndolo como si fuera una experiencia, como digo yo, extracorpórea. O sea, como si yo no fuese la persona que está viviendo esto, sino que fuese otra. Y yo lo estoy viendo desde una esquinita de la habitación, así como si mi cuerpo estuviera elevado en el aire y yo estuviera viendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, es como si no fuera yo la que está dando a luz. Es como si fuera otra persona. No sé quién, pero otra. Y yo ahí lo vivo pues de esa forma, ¿no? Como que me siento ida un poco, pero al mismo tiempo presente. Era como una situación surrealista, pero muy familiar, muy íntima. Me sentí increíblemente bien con todo el equipo. Había como una familiaridad con todos, no sé explicarlo, una sensación
como debería de ser cada parto, ¿no? De sentirte como en casa. Me hicieron sentir muy bien en cada momento, me ayudaron mucho con los pujos, me motivaban mucho. Recordaré siempre a las tres chicas que estaban con el doctor porque me dieron mucha energía, muy buena. De hecho, una de ellas había acabado su turno hacía horas y se quedó porque quería ver nacer al bebé. No sé, me pareció súper emocionante ese momento. El momento del expulsivo para mí fue... Lo recordaré siempre porque como estaba yo tan en paz, ¿sabéis? O sea, me emociono porque estaba yo tan en paz, tan a gusto. Fue precioso, precioso. Hubo un momento en el que el bebé le costaba mucho recuperarse entre pujo y pujo. Le costaba recuperar el ritmo cardíaco. Entonces mi doctor me dijo, si sigue así la cosa, o sea, estamos pensando que queremos utilizar forceps para sacar al bebé. Y para mí el forceps era como mi mayor pesadilla. Era una de esas cosas que tenía en mi plan de parto, no forceps. O sea, no quería bajo ningún concepto forceps porque no sé por qué. Psicológicamente para mí era como algo muy bestial, ¿no? Y quería evitarlo a toda costa. Y a partir de ahí mis pujos fueron muchísimo mejores porque vino otra contracción, yo empujé y me dice... Si lo sé, te lo digo antes, porque te ha motivado mucho a empujar mejor, ¿no? Y a partir de ahí empecé a empujar mucho mejor y conseguimos sacarlo. Pero ojo, el expulsivo, ¿vale? Porque yo tengo amigas que han tenido bebés de primeras, que su expulsivo ha durado 10, 15 minutos, 20 minutos. Mi expulsivo duró una hora y media. O sea, una hora y media. Esto también me dio mucho margen porque me habéis preguntado mucho, ¿has tenido puntos? No he tenido ni un punto, ¿vale? Esto son combinación de dos factores. Uno, el trabajo previo a dar a luz, masajes perineales que hacíamos constantemente para poder trabajar la zona del perineo y que estuviera bien. Preparada para el parto. Dos, mi doctor tuvo mucha paciencia con el expulsivo y podía haber optado por cortar o lo que fuera, hacer una episiotomía o lo que fuera, pero trabajaron mucho la zona también durante el parto para que no hubiera ningún desgarro y eso también ayudó mucho. O sea, el tener un médico que tenga la paciencia para ayudarte a dar a luz y que esto no ocurra también es muy importante. O sea, tuvo mucha paciencia y aguantó mucho toda esa fase y fue un expulsivo muy largo, ¿eh? Pero lo disfruté un montón, o sea, disfruté muchísimo. Entre contracción y contracción yo creo que me quedaba dormida. Pero bueno, os voy a dejar con el momento, el audio del momento de la salida de Sasha. Qué emocionante fue. Y fijaros una cosa, mi bebé no lloraba. Yo pensaba que estaba muerto al principio. O sea, me dio como una sensación. De hecho, empecé a preguntar a los doctores, ¿está bien? ¿Está bien? Estaba allí la pediatra. ¿Está bien el niño? ¿Está bien el niño? Y ella lo auscultaba, ¿no? Encima de mí, y porque yo pedí skin to skin, piel con piel, ese primer momento. Y me decía... Sí, está, tiene un buen color, el ritmo cardíaco es bueno, está bien el bebé y yo, pero ¿por qué no llora? Estaba, fijaros, yo estaba tan tranquila durante el expulsivo que mi bebé nació tranquilo también, o sea, nació como en paz, ¿sabéis? O sea, yo lo veía y cuando empezó a llorar, ni siquiera hacía como suelen hacer los bebés, ¡muah, muah! No, no, mi bebé hacía... Hacía unos ruidos tan cute, o sea, tan adorables, de verdad, era para comérselo, era... maravilloso, o sea, no sé explicarlo, pero a mí me dio miedo al principio porque de verdad pensé que estaba muerto el niño, o sea, que no reaccionaba, ¿sabéis? Nació tan en paz ese bebé, pobrecito. Y bueno, os voy a dejar con las imágenes que creo que os van a emocionar porque he querido hacer como un recordatorio de principio a fin de este embarazo y de cómo ha sido estos 9 meses que han sido maravillosos y que los he vivido con vosotros de muchas formas distintas. Y han pasado tantas cosas, nos hemos cambiado de país, hemos hecho viajes, hemos disfrutado de muchos momentos, hemos tenido Fashion Weeks, hemos tenido de todo por el medio. Que ha sido muy emocionante vivir esto y la culminación ha sido tan bonita y ha podido ser como, en parte como yo quería, ¿no? Un parto vaginal y ha sido también tan bonito el expulsivo y todo. O sea, fue muy, muy bonito todo. Incluso el dolor, os diré que volvería a pasar 1000 veces por él porque fue algo que me ha empoderado, ¿no? El vivir semejante dolor y superarlo y estar aquí a día de hoy, tal cual, o sea, como si no hubiera pasado nada, me parece brutal el cuerpo humano, ¿no? Y el cuerpo de la mujer sobre todo, somos unas guerreras de mucho cuidado, y no sé, os dejo con las imágenes. Thank you.
bebito. Siento como que he tenido una experiencia extracorpórea y sigo teniéndola en este momento. No sabéis hasta qué punto. O sea, es algo surrealista. No doy crédito a lo que he vivido hoy, ni cómo ha sido. O sea, mi médico ha sido espectacular. O sea, pero espectacular. Todo el equipo, las enfermeras, todo, o sea, son... Es que no tengo palabras para explicaros lo maravillosos que han sido. De principio a fin. Y bueno, ahora ya sabéis el nombre. Sasha. Estamos muy... O sea, estamos en shock. Es que es un muñequito. Es que yo sabía que iba a tener tanto pelo. Os lo dije muchísimas veces. Os dije, va a ser muy peludo este niño. Mi vida. Bueno, es más bueno, o sea, no os imagináis, no sé cómo va a ser después, pero ahora mismo es un ángel. Bueno, pues así nació Sasha. Tengo que decir que Gazan estaba como un niño botando, o sea, botando en gallego es dando botes, o sea, dando saltos, saltando alrededor, viendo, o sea, él estaba como... Los médicos estaban... O sea, él quería mirar, ¿no? Cómo iba saliendo y todo. Y me acuerdo que yo le decía, ¿cómo va? ¿Qué ves? O sea, ¿ya está la cara? ¿Qué carita tiene? Y me decía, no, solo se ve pelo. Y yo, pero si ya me dijiste esto hace media hora. O sea, imaginaos, el expulsivo fue tan largo que el pelo se veía desde hacía media hora ya. Y es que yo solo... Gazan solo le veía el pelo, hasta el final que se vio la cara. Y bueno, fue increíble. Gazan parecía un niño pequeño. Parecía un niño pequeño en Disneyland, ¿sabes? O sea, como que... No sé explicarlo, ver su cara de emoción me dio tanta fuerza a mí también para empujar, para continuar, porque yo ya estaba muy cansada, pero aunque no tenía dolor, yo estaba muy cansada y me dio tanta ilusión, ¿no? El no sé, me contagió de esa emoción de niño, de ilusión total de vamos a tener a nuestro hijo con nosotros en unos minutos, era cuestión de minutos. Y verlo así me emocionó muchísimo. Y lloró Gazan. Bueno, yo también lloré, pero Gazan, o sea, es una persona que no llora prácticamente. No. Lo he visto llorar en 3 ocasiones en 8 años que estamos juntos, por motivos muy distintos. Uno por pena, otro por alegría, que fue nuestra boda, y el tercero en el nacimiento de nuestro hijo. Y en el nacimiento de nuestro hijo es cuando más le he visto llorar, sin duda. Y fue un llanto precioso, o sea, tenía los ojos con lágrimas y estaba tan emocionado. Lolis. Fue muy bonito todo, muy bonito. Y luego al día siguiente, pues bueno, esa noche la pasamos, yo estaba como, seguía estando como en una situación en la que yo no me creía lo que me estaba pasando. Verle la cara a Sasha fue algo alucinante. Yo no me podía creer que fuera tan bonito, porque es verdad que en las ecos de 4D pues tienes como una imagen, ¿no? De cómo va a ser tu hijo, te haces una idea. Y a ver, era precioso ya ahí en las ecos, pero es que verle la carita... No me imaginaba que fuera a tener mis ojos, fijaros, porque yo en mi cabeza era como el gen árabe va a dominar todo cualquier gen que yo tenga. O sea, va a ser como la copia... imagen y semejanza de su padre, pero fijaros que mis ojos, o sea, yo lo veo y digo, son los ojos de mi padre y mis ojos, ¿no? Los ojos muy achinados, del párpado muy encima del ojo, así como rasgadito. Es un ojo muy parecido al mío, pero es un ojo más grande que el mío. Entonces es como cuando te mira, cuando abre los ojos, o sea, cuando está dormido es precioso, pero cuando abre los ojos, de verdad, es espectacular. Este niño llena una habitación entera. No sé explicarlo. Tiene una mirada y además ya desde que nació estaba como muy alerta, muy despierto. Miraba, ¿sabéis? O sea, que los bebés están como... pasan un poco normalmente a lo recién... Pero es que Sasha estaba como súper alerta de todo y muy pendiente y mirando todo a su alrededor como muy... que realmente no ven, a no ser que tengan las cosas. Pero estaba como... pendiente, ¿sabéis? De toda la historia. Un bebé muy despierto. Y no sé, y verle la carita y ver que tenía mis ojitos y que tenía también muchas cosas de su papá, tiene la nariz de su papá, pero a mí tiene la boca de su padre también, un poco distinta, pero tiene la boca de su padre, tiene muchas cosas de su padre, luego el mentón puede ser de mi parte también, no lo tengo claro, tiene el hoyuelo de su padre, porque cuando sonríe de lado, que a veces hace así una mueca, tiene un hoyuelo que tiene tanto su padre como el padre de Gazan. Es muy fuerte porque es como ya 3 generaciones de falajas teniendo el mismo hoyuelo en el mismo lado. Es muy fuerte. Enamora a todo el mundo. O sea, todo el mundo que ve a Sasha se queda enamorado de él porque es un bebé, tiene una expresión muy especial. Es muy, muy cute. No es porque yo sea su madre, pero es muy cute, ¿vale? Y no sé, fue espectacular. Sobre todo, o sea, culminar con que tu bebé tenga tus ojitos, ¿sabes? O sea, fue como... fue amor a primera vista ya.
fue amor a primera vista lo que me decíais. O sea, lo que yo sentí cuando me lo pusieron encima fue indescriptible. Fue una culminación de muchas horas de trabajo de parto, de mucho cansancio, de mucha ilusión, de 9 meses de espera, y tenerlo encima fue como surrealista. Es que surrealista, de verdad. Increíble. Y bueno, ya para terminar os dejo con algunas imágenes del día siguiente, que vinieron mis padres. A las 7 de la mañana ya estaban aquí. O sea, yo di a luz como a las 7:52, creo que es exactamente la hora a la que nació Sasha. Pesó más de lo que pensaban cuando me estaban haciendo las ecos, porque estaba tan abajo la cabeza cuando me estaban haciendo las últimas ecos que era difícil medir correctamente al bebé. Nació a las 7:52, si no recuerdo mal, de la tarde del 7 de agosto de 2022, un día antes de lo que yo pensaba que iba a nacer mi hijo. Nació. Me encanta la fecha, o sea, es 7/8/2022, una fecha preciosa. Y bueno, a partir de, o sea, pues eso, mi hijo nació a las 7:52 de la tarde y a las 7 de la mañana mis padres aterrizaban, que prácticamente, o sea, llegamos a justos para mandarles vídeos y todo del nacimiento. Y una emoción tremenda cuando lo vieron, o sea, una ilusión increíble, enamorados de él desde el primer minuto. Y a los 2 días llegaron mis suegros también, máxima emoción, están enamorados todos, o sea, pero enamorados completamente. Y el día siguiente fue una experiencia surrealista. Mami está comiendo mientras espera a los abuelos. Y tenemos a nuestro burrito. Es que no puedo. No puedo tolerarlo. Huele a bebé aquí. Huele a bebé. Sashito, Habib, Jude, Mosé. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Hubo una pequeña complicación porque yo empecé a sangrar un poco más de la cuenta, bastante más de la cuenta. Se asustaron un poco, me estaban, bueno, controlando cada 15, 20 minutos, media hora, para ver cómo seguía, porque hubo un momento en el que sangraba mucho, mucho, mucho. Pero bueno, lograron controlarlo, se regularizó por sí solo y finalmente pues ya me empecé a encontrar mejor. Tengo que deciros que me encontraba como si me hubieran pasado un camión por encima. O sea, toda la sensación de la parte baja era terrible. Las primeras 24, 48 horas. Luego, al día siguiente me di cuenta de que prácticamente no podía andar más de 3 minutos seguidos porque me dolía mucho, y aunque no había tenido ningún punto, porque yo pensaba, si no he tenido puntos voy a recuperarme genial, pero no, porque como el expulsivo fue tan largo hubo mucha presión ahí, y evidentemente empecé a encontrarme yo bien para andar en plan tranquilamente sin que me doliera hace 3 o 4 días, ¿eh? O sea que 10 días de recuperación para sentirme yo bien con todo lo que es la zona vaginal y de toda esta zona, para sentirme yo, pues eso, como que ya empiezo a ser yo misma. Que muchas veces no solamente tiene que ver con el tema puntos, sino con muchas otras cosas. Pues como mi expulsivo fue tan largo y yo estaba haciendo una fuerza descomunal para sacar a ese bebé, pues durante 1 hora y media, pues al final pues te quedas tocada. Pero bien, ya he tenido mi primera revisión, está todo fenomenal. Mi útero está a medio camino a donde tiene que estar. Esta mañana me he pesado y he recuperado prácticamente, me queda 1 kilo por recuperar de mi peso previo a dar a luz. Pero evidentemente hay muchas cosas que no están igual, ¿eh? Ya os lo digo, o sea, yo noto, evidentemente, normal, mi barriga está más blandita, hay zonas por aquí que tengo como más blanditas también, y yo siento como que toda, o sea, me falta muchísima tonificación, que ya llegará cuando tenga que llegar, pero vamos, que estoy anonadada, de verdad. O sea, estoy alucinando con cómo el cuerpo humano se recupera en un tiempo tan breve, ¿no? Porque es que hace 2 semanas que he dado a luz y estoy prácticamente igual que como estaba antes de quedarme embarazada. Es alucinante el cuerpo de la mujer, la recuperación tan rápida que puede tener uno. O sea, es brutal, de verdad. O sea, increíble, increíble, increíble lo que puede hacer el cuerpo de una mujer, y en 2 semanas volver. O sea, me parece... Yo solo siento gratitud, y aunque no estuviera recuperada del todo, ni estuviera... Que no estoy recuperada del todo, pero vamos, que aunque no estuviera recuperada al 80%, aunque estuviera al 20%, ¿sabéis? O sea, el hecho de que podamos hacer un bebé de cero, porque yo veo la primera ecografía y era un punto mi hijo, era un punto así de enano. Y hacer un bebé con sus dedos, sus uñas, sus ojos, todo, su corazón, su hígado, que eso se ha creado dentro de aquí, con la ayuda de su padre, pero se ha creado aquí, ¿sabes? O sea, es mágico. O sea, tiene que haber magia de algún tipo ahí. Tiene que haber algo, no sé explicar lo que es, pero hay algo de magia, porque tiene que haber magia para que eso ocurra dentro del cuerpo de uno, que salga encima del cuerpo de uno, y que esté ahora ya sea un ser
por sí mismo, ¿sabéis? Que va a ir a su universidad y que va a tener sus amigos y va a tener sus conversaciones y su forma de pensar y sus ideas políticas y sus... O sea, me parece alucinante todo esto. O sea, si lo piensas realmente, es muy fuerte. Todo el proceso de creación de vida del ser humano es espectacular. Y forever grateful, o sea, eternamente agradecida a mi cuerpo por haber creado algo tan maravilloso como Sashito y que sea, no sé, de estar los dos bien, gracias a Dios, de estar con salud. Es de lo que más agradecida estoy, sin ninguna duda. No tengo palabras. Es felicidad absoluta en ese sentido porque me siento muy agradecida de estar con salud los dos, de que haya ido todo tan bien y de verle crecer, si Dios quiere, con salud, con mucho amor, que es lo que le vamos a dar y le llevamos dando desde el primer momento en el que le vimos. Así que nada, esta es la historia de mi parto. Espero que os haya gustado. Espero que haya podido relatar fielmente muchos de los momentos que he vivido y cómo los viví, expresaros cómo los sentí y que os haya emocionado porque esta es la culminación de 9 meses de espera. El 9 de diciembre me enteré que estaba embarazada. Fue una sorpresa, ya lo sabéis, porque aunque estábamos buscándolo, yo no pensaba que fuera a estar embarazada después de un mes intentándolo. Fue un shock para mí. No daba crédito cuando vi el predictor. Y esto nos ha traído hasta el día de hoy. Una nueva vida, un nuevo país, un nuevo todo, o sea, un nuevo todo. Y ahora solo nos queda, pues eso, ese proceso de adaptación de los tres, de nuestra nueva vida juntos, de todo lo que nos queda por vivir. Y lo decía en un post en Instagram, en una story. Para mí, yo lo que sentí fue ganas de experimentar todo por primera vez con él, viajar, comida, explorar, ver películas, cine, series, todo, o sea, de verlo todo por primera vez con él y verlo y sentirlo a través de sus ojos, poder sentir esa ilusión de quien vive las cosas por primera vez. Me parece que ese es el sentido de la vida, de recuperar esa ilusión de cuando eres niño, que es lo más bonito, y vivirlo a través de tus hijos es algo especial, ¿no? Así que nada. Creo que voy a terminar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado mucho, que os hayáis emocionado. Sé que si os emocionasteis con el vídeo anterior, con este, por supuesto os vais a emocionar. Pero bueno, ha sido una aventura. Y llega a su fin, pero me dio mucha pena, la verdad, despedirme de mi barriga, porque sabéis que vivía enamorada de mi tripa. O sea, me encantaba mi barriguita embarazada. Y mi médico me dijo el último día, debes ser la única que no está deseando hacer pop, porque yo todas las embarazadas que veo me dicen, sácame esto de aquí ya, y tú quieres seguir embarazada. Y digo, es que he tenido un embarazo tan bueno que es que yo me quedaría así un mes más o dos. Aunque no pudiera dormir bien, que sabéis que ya estaba teniendo problemas al dormir y tal, y dolores y tal. Me daba igual, o sea, estaba muy a gusto. Yo llevaba mi koala aquí encima conmigo todo el día, mi cangurito, y me iba con él a todas partes y era feliz. Por cierto, voy a terminar el vídeo con esto porque fue espectacular. Uno de mis momentos favoritos del parto fue cuando me rompieron la bolsa porque sentí, o sea, no sabéis lo caliente que está ese agua, está caliente, o sea, pero caliente, caliente. Y salió una cantidad de agua y seguía saliendo y yo, o sea, empecé a gritar porque de verdad que no me podía creer la cantidad de agua que salía de ahí dentro. Y además, caliente, caliente, o sea, fue un momento espectacular. No me olvidaré de esa sensación, de la sensación de mis piernas en la cama mojándola. O sea, en la vida había visto algo igual. Fue una pasada el momento de rotura de bolsa. Pero bueno, eso. Con este momento especial, les pido el vídeo. Espero que os haya gustado. El siguiente vídeo, atención, será que llevo en mi maleta de hospital, que lo grabé todavía embarazada, y es que voy a añadir un preámbulo a ese vídeo en el que os voy a decir las cosas que utilicé y las que no, que me parece muy práctico y muy útil, porque una cosa es lo que uno piensa que va a utilizar y otra cosa es lo que utiliza. Así que espero que os vaya a gustar también, es un vídeo muy interesante. Os enseño todo, todo, todo lo que llevo para mí, para el bebé, todo. Y como os digo, voy a añadir este preámbulo porque creo que puede ser muy útil para las futuras mamás o mamás que estén pensando en qué llevar al hospital, y quiero dejarlo publicado porque también me da un poquito de margen a mí para ajustarnos a nuestra nueva vida y poder grabaros un nuevo vlog de mi vida en Dubai con Sasha. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Os quiero muchísimo, familia youtuberil. De verdad, gracias por vuestros mensajes, vuestro cariño, la ilusión con la que habéis vivido todo esto. Sois maravillosos. Nos vemos en el próximo vídeo.